como todo, aquí de nuevo, y Adarram, partiendo de una partida bastante chula. Bueno, ahora más instrucción vacía, vamos a ese juego. Bueno, vamos a atravesar un cañón bastante peligroso. Y vamos ahí a toda velocidad. ¿Ves? Como veis, es complicado. Bueno, yo siempre pongo el mapa verde porque más o menos me oriento. Cada uno puede poner lo que crea conveniente. Señores, yo os recomiendo este juego. El problema es que no tiene cooperativo. Pero os recomiendo para que disfrutéis bastante y está muy chulo, ¿eh? Muy competitivo. Bueno, bien, como veis, estamos tratando de volar lo más bajo posible el cañón. Si salimos, nos detectan. Si detectan, anulan la misión. Y entonces tenemos que hacer maniobras complicadas, como veis, ¿eh? Estamos hablando de perfil. Luego en el vídeo de la segunda parte, os vamos a la cantidad. Y aquí estamos haciendo juego. Mira, aquí no hay que tener un equipo de parte. Este colega, pues esta. Bueno, esta es la movida. Vamos a hacer juego, vamos a hacer el vuelo especial de esto, ¿ves? Ya estamos marcando con el ADM. ADMM, o yo siempre digo ADM, cada uno puede poner lo que quiera. Pero la cuestión es que tenemos que jugar con el freno sin desacelerar, que es lo chulo. Venga, ahí tenemos ahí, le tiramos una carga. ¿Ves? Ya la hemos reventado, nos dan un minuto. Tened en cuenta que cada vez que subimos la dificultad, los enemigos nos derriban más fácil. O lo digo, más fácil. O sea, os digo. Bueno, estamos jugando en modo difícil, ¿no? Si jugamos en modo as, o sea, en modo experto, una bala nos puede quitar casi un 20%. Porque es como si nos tirara, en vez de con un 16 milímetros, pues nos pegara con un 40. Para que entendáis la diferencia, que es fácil. Bueno, aquí vamos volando, volando aquí, haciendo juego. Y os lo digo, volar. Vamos a ver, un truco para todos los AC-Combat. Es un consejillo bastante chulo. Siempre acelerando. Y el freno cuando tengáis que cogerlo. ¿Por qué? Porque no perdéis intensidad de juego. En la vida real no puedes hacer eso. A ver, ¿entendéis? En la vida real no, en los aviones no se puede hacer eso. O desacelera o acelera. Frena o no frena. Pero no podéis hacer las cosas igual como se hace en el juego. El juego está. O sea, tenéis las facilidades de hacer esa manera de juego. Para que lo entendáis más fácil. Siempre acelerando. Y cuando tengáis que frenar, pues frenáis. Y hacéis una maniobra de G o una maniobra que os pida la circunstancia, como voy yo. Este avión tiene, lo curioso de este avión, que es bonito, tiene una pintura blanca y azul, pero en verdad tiene mucho fuselaje. El fuselaje está reforzado. ¿Sabes? Tarda más en derribarnos, pero la velocidad disminuye. O sea, este avión puede coger 990 o cerca de 1000 kilómetros por hora. ¿Sabes? ¿Sabe? Puede ir a una velocidad bastante competitiva. Pero no es el avión realmente. Bueno, yo estoy intentando sacar el que lleva el, digamos, lo que es el rápido y a velocidad en 1200 lleva la misma carga. Pero es en gris, quiero sacar el rayado, o sea, el Puma, el que lleva mi compañero. Bueno, ¿veis? Aquí vamos haciendo maniobras, ahí, pum, vamos dándole. Es lo curioso, ¿ves? Ahora bajamos por los puentes, cogemos por aquí ahora medio mismo. Estamos subiendo, ¿ves? Bajar, nos pide bajar. Cuando la pantalla pegada ha puesto el flash en rojo es que estamos subiendo demasiado, nos detectan los radar. Bueno, pues esta es la parte final del cañón. Como ven, en el combate tiene que haber algo. Y yo creo que este juego me gusta más que otro juego porque el realismo, aunque sea ficción, pero tiene un realismo bastante guapo. ¿Sabes? No lo digo porque es bastante chulo. Bueno, venga, ahí. GM1, eso no puede ser. ¿Ves? Me ha quitado un 14%. En modo difícil. Y bien, derribado. Tenemos aquí el avión este, puñetero. Es un Typhoon. Pero nosotros vamos. Vamos a volver por el mismo camino. Más complicado todavía, señores. Vamos a hacer vuelo a la inversa. Para evitar los radares, evitar que nos acribillen a misilazo, porque el avión no tiene velocidad. Entonces el truco es volver por el mismo camino. Si tuviera otro avión, pues sería distinto. Pero como llevo este que es pesado, pues tengo que intentar evitar que me acribillen a misilazo. ¿Sí? ¿Ves? Como veis arriba tengo un montón de enemigos. Tengo un montón de cazas. Esta fase se caracteriza porque tiene muchos cazas. Muchos. Y tiene todos los aviones del juego. Todo menos el Nosferatu. Pero el resto es todos los aviones del juego. Y está chulísimo. Os lo digo. Como no han subido ninguno diferente, nada más el Horizon Assault, el Assault Horizon, perdón, pues no tenemos, por ejemplo, que está la PC3. Entonces, yo juego este juego.
¿Por qué? Porque no te marea tanto como el otro. Bueno, a mí no me marea ninguno, pero para que lo sepáis. Uy, qué cerca estaba. El vuelo de la libélula. Estamos haciendo juego, señores. Vamos a bajar por el puente. Ahí está. Intentamos volar lo más bajo posible. Y fíjate tú, estamos en rojo porque los misiles nos llueven. Es que hay muchos, ¿eh? Hay más de 100 aviones. O sea que, como para que no sepáis, esto está complicado. Vamos a subir. Vamos a hacer una maniobra, a ver, tenemos un montón de aviones y descargamos. A ver qué matamos. Vamos a ir subiendo tonelete para que los misiles, pues, como vamos con tobera 3D, o sea, toberas que mueven para todos sentidos, pues vamos a hacer muchas maniobras igual. Ya estamos otra vez cargados, vamos a ver si te toque ahí. Venga, enganchalo a todo y descargamos, a ver qué nos cargamos. Un Typhoon, maniobra en alto. Venga, Typhoon, los F-15E son rapidísimos, está bien, los F-15 son rapidísimos. Ahí tenemos, venga, venga, darte la vuelta, ahí va. Venga, chaval, vamos, acércate. Vamos a hacer un desvío de avión, estamos bajando. Venga, vamos para abajo, vamos a coger un poco de velocidad, de impulso. Ahí va, estamos bajando ahora en velocidad. Venga, 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 vamos a hacer una maniobra complicada. Tenemos que acercarnos casi a la línea de echar la flecha, a ver, la flecha intermitente. Entonces eso quiere decir que tenemos que acercarnos ahí para que salgan nuestros aviones. Que los aviones aquí nos podemos estrellar fácilmente, os lo digo, cuidadito con la maniobra. Ahí está. Ya hemos descubierto. Tenemos que buscar el T-67. El ET-67, que es un avión que emite ondas. O sea, igual que nosotros tenemos un avión, o sea, un Yambaka o un Jumbo, que emite ondas para los misiles de ellos sean más efectivos. Entonces necesitamos derribarlo. Ahí lo tenemos, vamos a ver, enfocamos, ahí hay tres, ¿eh? Hay tres. Venga, enganchamos. Ahí está, vamos a ver qué destruimos. Vamos a ver. Impacto, 1000, hemos cargado, ya hemos cargado los tres. Bien, ya el radar enemigo ya tiene. Fuera. Ya esto es para nosotros. Y ahora tiene que entrar nuestra cuadrilla de amigos. Venga, vamos a coger velocidad. Vamos a hacer maniobras, giro en alto, giro en alto. Ahí está, venga, descargando ahí. Venga, van cayendo. Cuando sale azul es que nuestro Samro, nuestro compañero, ha destruido uno, ¿eh? No os asustéis porque no, todavía no ha llegado nuestro equipo. Vamos allá, otra vez giro en alto, vamos a hacer maniobra. Venga, vamos, chaval, venga, 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 vamos, vamos. Venga, hemos descargado ahí mismo. Bien, el Typhoon. Hay muchos aviones, ¿eh? Ya nos hemos cargado uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos hemos cargado unos pocos, tío. Bastante guay. Venga, vamos, déjate coger. Estamos en pérdida, ¿por qué? Porque el avión llega a un punto en que no coge aire. Los motores no cogen aire. No coge aire, pues no tiene suficiente oxígeno. ¿Vale? Pues es que el problema de las turbinas, de los aviones, es. Bueno, pues ahí tenemos a nuestros amigos. Ahí llega Avalanche, Avalancha, ya unos cuantos. Sky Kid. ¿Vale? Ahí está. Bueno, venga, vamos, 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 amigos, vamos a destruir esto. Esto va a ser fácil. Ya lo van cayendo. Vamos. Ya está casi hecho. Queda muy poquito. Todos los aviones liquidados a este batallón. Venga, enganchalo más. Venga. Venga, 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 enganchalo. Vamos, vamos. Alerta misil. Venga, chaval, vamos. Me gusta hacer eso para si alguno tiene mareo que no sufra, ¿eh? Broma, vamos, broma. Vamos a destruir otro viaje de aviones. Venga, objeto, aquí va. Vamos, vamos, vamos. Ahí tenemos, nos están bombardeando con misiles, como veis en el HUD. Ahí lo tenemos. Aquí está la pantallita aquí al lado de mano izquierda. Hemos hecho una descarga ahí. Venga, vamos a ir caminando. Vamos, vamos cayendo ahí. Vamos, vamos, amigo. Venga, venga, venga. Aguantad. Para que lo sepáis, el que juega en modo gabina,
sea, como estoy jugando yo con este avión, a mí no me gusta jugar de la otra manera. Antes jugaba y aprendí que no es de piloto de ace. Entonces, pues, el que juega en modo cabina se puede considerar que es as y más en dificultades. O sea, que tiene que jugar mínimo en difícil para experto o as de ace. Para que lo sepáis, amigos, la diferencia. ¿Viste? Bueno, pues ese creo que es el último, ¿no? Oh, por ahí creo que es. Misión cumplida. Esto se ha terminado. Bueno, amigos, esto ha sido el juego este. La verdad es que está todo reventado, está todo bien hecho. Lo hemos destruido y aquí pues nos están dando las gracias, los comentarios entre pilotos. Para que sepáis, todos los pilotos hoy en día tienen conexiones que hacen que pueden verse unos con otros, ¿eh? Hay aviones que ya tienen ese control. Es chulísimo, tío. Esto es una pasada. Y está muy bien, muy bien, ¿eh? Como nosotros vemos la parte de arriba, que nos comente cómo son los personajes y esto. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya encantado. Espero que hayáis disfrutado. Y nada. Así que, para más información, pues intentar entrar en mi foro y veréis que el que está aquí. Y disfrutad, amigos, para los uteros y para todos. Así que, hasta otra.